llamamos Ecomercado, una iniciativa por parte de la Diputación Provincial de Córdoba que este fin de semana se ha celebrado aquí en la ciudad y que además hace que todos los que visitemos este sitio podamos saber cuáles son todos los beneficios de consumir productos ecológicos. Este fin de semana el patio blanco de la Diputación Provincial de Córdoba ha sido el escenario de una muestra en la que los productos ecológicos han tenido todo el protagonismo. Tomates, aceite, berenjenas y cremas para el cuerpo, el rostro y las manos son algunos de los artículos que se han podido adquirir en los diferentes stands. Conocer el origen de cada producto y cómo han sido tratados antes de ser comprados es la información que cada responsable de stand ha ido ofreciendo, ya que concienciar a la gente de la importancia de los productos ecológicos, así como de los beneficios que tienen su uso y su consumo, es la base sobre la que se ha organizado este mercado, en el que la cosmética natural ha tenido un hueco importante. Pues tenemos crema de mano, de limón, aceite de oliva, manzanilla y árnica. Tenemos también perfume en crema de jazmín, protector labial, es comestible con sabor a chocolate y para protector del sol. Después tenemos los diferentes tipos de jabones, que es para pieles secas, sensibles, grasa y pieles mixtas. Y luego tenemos aceite corporal para el cuerpo, pieles sensibles, nutritivo, relajante muscular. También tenemos antiestría y anticelulítico. Lo que pasa es que hoy no está. También tenemos paté y confitura de oliva. Y los aceites con su respectivo formato. Los huevos ecológicos son uno de los productos más solicitados en este ecomercado. Su sabor y su calidad difieren mucho de los que no tienen la etiqueta de ecológicos, siendo muy valorados por todo el público. Junto a los huevos ecológicos podemos encontrar las cerezas del Valle de Jerte, que solo por su tamaño y su color ya se diferencian de las demás, más aún cuando probamos su sabor. Bueno, pues nosotros somos una cooperativa del Valle de los Pedroches, estamos en Hinojosa y Conquista y tenemos una granja de gallinas, de huevos que producen huevos ecológicos y bueno, pues tenemos nuestra variedad. Y luego también uno de los socios de la cooperativa tiene un cerezo en el Valle del Jerte, también de producción ecológica, y aquí son las cerezas que pueden ver. Hombre, yo creo que digamos que el producto ecológico ahora más que nunca debe ser consumido por el hecho de que muchas veces ya digamos la producción en abundancia muchas veces no siempre lleva a producir cosas que digamos no tienen las propiedades necesarias y todo lo que eso conlleva. Y además yo hablo por lo que conozco, por lo que tengo aquí delante. Los huevos, obviamente un huevo de producción ecológica no es lo mismo que un huevo convencional. De hecho se ve en el color cuando se produce, la gente, que sobre todo las personas mayores que lo utilizan para producir dulces y todas esas cosas, en el color se nota, no le tienes que echar colorantes, y eso también repercute en las propiedades y todo lo que tiene el producto ecológico. Luego las cerezas, digamos, pueden probarlas si quieren, digamos, ese jugo, la jugosidad que tiene cuando se la introduce uno en la boca, pues no las tiene, además de que se ve a la vista lo gordas que son totalmente distintas a unas cerezas convencionales. Además de producción ecológica del Valle de Jerte, que digamos es el lugar estrella donde se produce la cereza aquí en nuestro país. Y, hombre, pues bastante bien. La verdad que llevamos aquí una hora, hora y media desde que abrimos. La verdad que llevamos bastantes ventas y, hombre, yo animo a la gente a que se pase por aquí y vea tanto los productos nuestros como el resto de nuestros compañeros, que sin duda alguna merecen la pena. El aloe vera es una planta que desde hace unos años ha introducido con fuerza en el mundo de la cosmética natural. Sus múltiples beneficios hacen de ella una planta reparadora, utilizada para multitud de casos, como quemaduras, para hidratar la piel y también para repararla después de sufrir alguna herida. Una vez que sus beneficios cosméticos son conocidos, ahora el aloe vera se está introduciendo en el mundo de la gastronomía. El aceite de aloe vera o la propia hoja de la planta forman parte de originales platos que llaman la atención por el sabor de este ingrediente tan peculiar. ¿Puedes contar? Producto de aloe vera, todo ecológico, de una empresa de Córdoba, con plantación en Sinarejo. Tenemos producción propia, tiene un gel de aloe, porque somos de las poquitas marcas o la única marca que en cada producto ponemos el tanto por ciento que lleva de aloe, porque hay marcas que además te ponen el 100%, cuando nunca puede ser el 100%, porque necesita aroma y estabilizante. Nosotros tenemos un 95%, lo tenemos en varios formatos. Después tenemos jugo para beber, porque el aloe no es solamente cosmética, el aloe es alimentación, es un digestivo buenísimo, te limpia el colon, te gradúa tu flora intestinal, no solamente que sirva como un laxante, también gradúa la flora intestinal, te da muchas vitaminas, tiene cuatro veces más hierro que una lenteja, tiene fibra y es digestivo. Después, por ejemplo, pues también para el hombre, después de afeitado, tenemos un After 6, por un 60% de aloe,
Tenemos también desodorante para hombre de 40% de aloe y para mujer también con un 40% de aloe, todo en rolón. Llevamos también crema de mano en varios tamaños, lo mismo, cada producto tiene su tanto por ciento de aloe. Y ahora dos productos de estrella que tenemos, como es una crema facial con un 40% de aloe, con protector solar, y ahora un producto que quizás sea uno de nuestros productos más estrella, que es aceite de aloe, rosa mosqueta y argán, para las manchas en la piel, la arruga. Después tenemos también un tónico facial para desmaquillarse, que te ayuda también para el acné. Tenemos también un aceite de aloe con almendras, para el tema después de la ducha, igual que el gel de aloe, hidratante para masajes, y después nos vamos también un champú con un 12% de aloe y aceite de oliva de primera prensada. Después tenemos jabón líquido, porque para no confundir a los clientes, porque el aloe se lo denomina como gel, porque nosotros solamente trabajamos con la pulpa del aloe, entonces se denomina como gel. Y para no confundir al cliente, pues tenemos un jabón líquido. Y después tenemos también una crema que lleva aloe, lleva algunos componentes más, porque es específica para la psoriasis. Hay algo de cosmética para el niño. Y después también nosotros vendemos la hoja fresca. Y al cliente pues le explicamos cómo se corta la hoja, cómo puede hacerse un zumo, cómo puede hacer samborejo, cómo puede hacer una crema, porque nosotros intentamos introducir aloe mucho en la alimentación. Para que tú por la mañana con 50 centilitros que te tomas, porque hay muchas personas que dicen que de sabor está amargo, lo mezclas con zumo de limón, de naranja, de multifruta, lo que te guste, se acaba el amargor, le estás dando salud a tu cuerpo, estás dando salud. Igual que ahora que viene la calor y algunas veces se nos olvida echarnos protector solar, llegamos a casa coloraditos, pues con el gel de aloe lo echamos directamente y veremos que al día siguiente nos ha desaparecido todo lo rojito que nos vemos. Y después, por ejemplo, en la hoja fresca se corta taquito, en una ensalada, que el sabor es un poquito amargo, pero como aliña la ensalada ya se acabó el amargo. En crema cambia totalmente la textura, puede ser una crema de aguacate con mandarina, por ejemplo, y aloe vera, pues ya el sabor del aguacate le está quitando el amargor del aloe, tiene un plato excelente. Siempre, si te vas a hacer algo que tenga calor, es que nunca pase de 70 grados. Por ejemplo, si haces una paella, cuando la paella está en reposo, se puede utilizar el aloe en líquido, que ya hay restaurantes aquí en Córdoba y en la parte de Valencia que tienen arroces con aloe. Y si hay un producto totalmente beneficioso para la salud, ese es el aceite, más aún si es ecológico. Entre sus ventajas se encuentran la de no tener ningún tipo de pesticida y entre sus beneficios el ser un estupendo antioxidante. Al recoger la aceituna un mes antes de la fecha señalada para su recolecta, la cantidad de antioxidantes es aún mayor, lo que potencia los beneficios para la salud. Pues los beneficios, yo te puedo decir que comparado con el convencional, esta aceituna de la que se obtiene el aceite no tiene ningún tipo de pesticida. Es decir, el tratamiento es totalmente ecológico. Y en sustitución, pues laboreo, la práctica de laboreo mecánico principalmente o también a mano. Eso es lo que se diferencia el ecológico del convencional, que no es poco, porque hoy día adolecen los aceites de la cantidad de herbicidas, de pesticidas, de restos que se encuentran. Y este en concreto tengo que decir que en la última analítica que le he hecho nutricional, para mi sorpresa, me he encontrado que tiene lo que es la vitamina E o tocoferoles, se encuentra un 5% por encima de la media, mientras que la media de los aceites está en 15%, en vitamina E este tiene un 20%. Y bueno, los mismos laboratorios me invitaron a poner esa observación como algo distintivo, porque en realidad es antioxidante, que es lo que hoy día vendemos. En cuanto al sabor,
el sabor, como se obtiene de una aceituna temprana, una aceituna verde, casi ni en envero, empieza a ser enverada, porque nosotros nos anticipamos un mes a la recolección de la zona, a la fecha de recolección de la zona, que es diciembre, nos anticipamos un mes. A primero de noviembre estamos nosotros ya recogiendo la aceituna, de ahí el color verde. Y también de ahí el contenido en antioxidantes, superior a la media. Está demostrado que mientras que el fruto está en ese estado, todavía no maduro del todo, hay más contenido, luego se va perdiendo.